El jueves pasado fue asesinado a plena luz del día con una cuchillada en la espalda Hammer en Ostrosa, en el barrio de Chancayán, escapando los autores del vil crimen. Acorde a la versión de los testigos, tres personas estarían involucradas, entre ellos una fémina a la cual los efectivos de la División de Investigación Criminal, luego de identificarla, realizaron el seguimiento, logrando la captura de Jeremías Ramírez Salazar, alias Tori, quien se escondía en un céntrico hotel. Los amigos de la infortunada víctima exigen justicia. Con el temor natural manifestaron que podría haber sido un crimen pasional, mostrando su sorpresa, ya que los involucrados los unía vínculos amicales. Andaba, hombre, con Hammer. Ya. Ahora, ustedes son amigos de Hammer, ¿no? Somos vecinos. ¿Qué es lo que pide? ¿Justicia? Nada más eso, justicia para ellos. ¿Y ustedes saben por qué ha sido el asesinato? ¿Nos han comentado? ¿No saben nada? No. ¿Eh? ¿Tú no sabes tampoco nada? Ramírez Salazar fue trasladado ayer en horas de la noche a las instancias judiciales por requerimiento del juez, guardando silencio ante las evidencias de su autoría en el asesinato. Tori, ¿por qué lo mataste? ¿Eh? ¿Por qué mataste a tu amigo? Tori. Aún continúan las investigaciones a cargo del Ministerio Público y su sentencia se daría en las horas subsiguientes, aplicándose el nuevo Código Procesal Penal.